Soy Gracie. Esta es a Punto de Cruz Terapia. Terapia de Punto de Cruz con Gracie. Ok, Cross Stitch Therapy with Gracie. Y este es un floss tube. Y quiere decir eso que es un video de costuritas, ¿verdad? De bordado. Es más bien de punto de cruz, porque a mí, aunque me gusta el bordado y otras cosas, bueno, yo soy un poco floja para esos. Me gusta más la crucita. Bueno, hoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Otro videíto en español, en nuestro lenguaje tan bello y tan hermoso, que es el español, ¿verdad? Tan florido, tan lleno de hermosas palabras. Bueno, entonces, en este video voy a hacer un update, un avance de lo que fue septiembre, porque ya estamos en octubre, ya nos llegó octubre. Bueno, muchos anuncios. Entregué todos los giveaways, ¿verdad? Los regalitos del mes pasado, de julio, ¿verdad? Que cumplí mi Floss Anniversary. Entonces entregué los kits en septiembre y ya les llegaron. Y entonces, bueno, una de las ganadoras me mandó un regalito que no tienes que hacerlo, pero me encantó hacerte feliz. Y bueno, ella es Teresa Choco. Y entonces ella me mandó una tarjetita muy bonita y me mandó un regalito de The Awakener Willow. Es una tiendita en Etsy. Y me mandó una bolsita para proyectos y una tarjetita que parece que ya la hizo. Bien bonita. Muchas gracias, Teresa. Entonces me mandó esta bolsita y bueno, le quería agradecer. Muchas gracias por el regalito. No tienes que hacerlo. Pero ya que lo hiciste, te quiero decir que sí las necesito porque me he estado portando medio mal con muchos empiezos. Y ahora que va a ser mi cumpleaños, porque yo cumpleaños en octubre, bueno, esperen más empiezos. Y bueno, les quería anunciar, bueno, que ya me lo llegó a los 1,000, ¿verdad? Entonces ordené una cajita con otros regalitos y los quiero dar a mediados de octubre. Ojalá que también cumpla los 1,000 suscriptores, pero si no, como quiera, voy a hacer un video especial de todos mis, ¿cómo se dice? Todo de octubre y todo de fall y todo, ¿verdad? October Love, amor de octubre, ¿no? Porque octubre cumpleaños el 20 de octubre, así bien cerca del Día de las Brujas. Entonces, bien contenta, ¿no? De que quiero empezar algo bien padre. Entonces, a lo mejor voy a la tienda el sábado y veo qué proyecto puedo empezar en mi cumpleaños. Uno bien de Halloween o el Día de los Muertos o también del Día de Acción de Gracias, ¿por qué no? Pero hoy me vestí de negro, traigo a la Frida acá. Estos me los compré en México, en la Ciudad de México. Me encantan, como 25 pesos, una cosa así, pero bien lindos, me encantan. Entonces, bueno, les quiero anunciar que a mediados de octubre voy a hacer otro giveaway, otros regalitos. Voy a, entonces, compartir todo lo de Halloween, todo el Día de los Muertos y todo lo de el Día de Acción de Gracias. Entonces, vamos a hacer un video especial para el otoño. En mediados de octubre voy a dar 4 kits, 2 en mi canal de inglés y 2 en mi canal de español. Para todos, para donde quiera que vivas, no importa, no pasa nada. Voy a regalar esos kits. Como te digo, espero que para entonces tenga los 1,000, pero si no, como quiera voy a hacer el video y como quiera voy a hacer mi giveaway porque lo hago. Porque y luego, ¿cómo voy a hacer esa caja, ese especial de Halloween? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer en diciembre, no? Pues no, lo tengo que hacer en octubre, ¿verdad? Para Halloween. Entonces, bueno, pues a mediados de octubre, nomás recibiendo la caja, voy a hacer el video. Y esperemos, ¿verdad? Que todo salga bien. Y bueno, yo contenta. Esos son los anuncios. Bueno, entonces ahora nos vamos a los trabajitos. En WIPCO me concentré en 2. Ah, no, pero tengo un terminado. Ya había terminado este proyecto de esa Halloween at Hatberry Farm by Stacy Natch. De Stacy Natch. Ya lo había terminado. Se me hace que era al principio del año o terminando el año lo acabé, pero ahora es un FFO, quiere decir que ya lo terminé. Bueno, me fui al Hobby Lobby, que es una tienda, pues, de ¿cómo se llama? Mira, la brujita. La brujita, ahí está.
Qué chula, ¿verdad? Ay, qué linda la brujita. Bueno, entonces, ay, lo quiero poner que se vea bien un poco. Bueno, entonces fui al Hobby Lobby, que es una tienda donde venden pues todas esas cosas de... Y tenían este no era un marco, era una cosa que tiene como un board. Por eso lo pinté acá de negro, porque tiene un board. Y por más que le piqué, nunca lo pude quitar para poner pins y para poner papelito y cosas así, ¿no? Que lo llenas de cositas, de fotos o lo que sea. Era para eso, no era un marco original, pero me encantó el marco que tiene como una maderita así como usada y pues es negra, ¿no? Halloween. Yo quería comprar un marco porque tengo el otro de Navidad, de ella misma, y viene con la muchacha con el vestidito rojo y todo, muy padre, pero no encontré el marco, no estaban en oferta, eso es importante, ya uno que se retira. Pero esto sí estaba en oferta y el marco me pareció perfecto. Y bueno, es casi perfecta la talla también. Entonces pinté esto de negro y puse esto arriba porque, pues por más que quise quitar la cosa, ¿verdad? La cosita esa, nunca la pude quitar. Bueno, entonces ese es mi FFO, mi gran terminado del mes. Y ahora nos vamos con el Wipco. En el Wipco tenía otro de Halloween que pues me encanta, ¿verdad? Los empecé a poner acá. No tengo este, pero no tengo el otro. Oh, ok, acá lo tengo. Entonces me tocó este de Halloween a How Wrong Hollow. Entonces ya terminé todo lo de aquí. Ya quiero llegar aquí. Aquí es donde quiero llegar. Y voy a continuar en octubre porque en octubre no vamos a hacer sounds. Vamos a hacer la mayoría de las cosas van a ser de Halloween, del Día de los Muertos, de Thanksgiving, o sea, todo va a ser, en octubre va a ser un poco loco, por eso quiero hacer un video especial. Entonces, este es mi avance en lo que es este proyecto, que es este. Este es el que terminé, que muy divertido, muchos detallitos bien divertidos, y pues lo pude terminar ahora. Este proyecto lo estoy haciendo en el DMC, el Floss. La hilaza es en el DMC, lo compré en Hobby Lobby, la hilaza, y me encanta cómo se ve en esta tela. Esta tela la compré en Shakespeare Peddler, que es una website de esta muchacha que vende cosas bien hermosas. Entonces ella tenía esa tela y me fascinó para ese proyecto, pero ya que la vuelvo yo a buscar, ya no tiene la tela, no la vi. La voy a seguir buscando y si la encuentro se las voy a... Pero realmente ella lo que decía en la descripción era que había sido bastante, bastante tratada. En pocas palabras, con café, con té, quién sabe qué tanta cosa le hizo. Entonces la tela está súper perfecta para ese proyecto. Entonces ese fue mi primer proyecto de Wipco del mes de septiembre, porque este es un update de septiembre. Entonces el segundo proyecto era otra, también Carriage House Sampling, The Village. Esta es la villa, ¿verdad? O la colonia. Y la quiero hacer como la colonia en la que viví de niña, allá en Monterrey, Nuevo León. Entonces, usé este. Este fue el que hice, perdón, terminé este bloque, pero no le puse el nombre de la iglesia, porque le quiero poner el nombre de la iglesia donde yo viví de niña. A lo mejor nada más me caben las iniciales. Ahora, lo que les estaba diciendo yo en el otro video, esta es el... mi avance y nada más me concentré en el segundo bloque. Entonces lo que pasa con ese bloque es que lo hice, ese lo hago con las MPIs, ¿verdad? Lo que es las MPIs son lo que son las hilazas de seda, ¿verdad? No es el DMC, pero no tenía, yo había comprado nada más las de septiembre. Perdón, las del bloque, el primero. Entonces ya no continué comprando, que las quiero comprar, so probablemente el fin de semana vaya y compre. Porque me fascina, o sea, pero sí le puse hilazas de seda al segundo, pero no son de las mismas. Entonces no sé, a lo mejor lo dejo y continúo nada más con lo que tengo, porque últimamente he andado muy a la despreocupé. Y se ven bonitas y están bien, ¿no? Y usas lo que tienes en vez de estar comprando más y más y más. Bueno,
Entonces, esos fueron mis proyectos de WIPCO, que los seguí muy bien 2 semanas en uno y 2 semanas en el otro, pero más bien me enfoqué en el bloque. Bueno, y entonces hice el Doctor Teen, y en el Doctor Teen hice este que se llama Las Brujas en el Aire, y está muy padre, de Not Forgotten Farm. Yo pongo el nombre aquí de la website, y era un PDF, no, compré el papel, pero puedes comprar el PDF. Y es muy barata la tienda de ella. Y me encantan sus diseños de ella. Aquí está. Padrísimo para Halloween. Entonces yo siento que lo puedo hacer y lo puedo terminar en octubre porque ya me falta pues bien poquito, ¿verdad? Me falta esta partecita de aquí y ya. Y está bien divertido. Bien divertido que está. Entonces, no voy a hacer Doctor Teen. Porque voy a hacer Dark October, voy a hacer Oscuro Octubre, ¿verdad? Va a ser divertido. Bueno, entonces no voy a hacer este sale en octubre, pero lo hice en septiembre y le avancé. Ya terminé lo que es todo esto. Ya nomás me falta lo de abajo también. Solo que sí he estado Where My Heart Blooms. Esta es de este libro de Blackbird Designs. Blackbird Designs es este. Y entonces de aquí sale este. Y es de mi sal Amor Love. Sal. Y estás invitada a participar. Y son proyectos de aniversario. Este va a ser mi proyecto de aniversario para mí, para mi esposo. Entonces, bueno, estas son las cositas que he estado trabajando. Ahora, muy contenta yo de los avances que tuve. Estuve trabajando en otras cositas, ¿sí? En samplers y cositas así, pero no les quiero compartir hoy porque no lo tengo listo. Porque he andado por varias partes de la casa bordando. Bueno, entonces se los voy a adelantar porque quiero continuar los fines de semana trabajando en samplers. Entonces, a lo mejor en noviembre se los comparto. Todo lo que he estado haciendo los fines de semana, si no se los comparto, porque en el video que voy a hacer a mediados de octubre, pues va a ser todo de Halloween y del otoño. Entonces, como les digo, va a haber otro video a mediados de octubre donde voy a tener unos regalitos y pues voy a hablar de todos esos diseños y progresos y todo. Bueno, pero ahora, ¿qué tengo de enfoque para octubre de WIPCO? Bueno, pues en WIPCO tengo esta que me fascina, que se llama Otoño en la montaña de Lazy Bear. Entonces, este diseño es de mí también un sal que yo también tengo que se llama Remember Me. Y esto se lo hago es dedicado a mis abuelos de parte de mi mamá, que tenían una familia muy grande. Y entonces la familia de mi mamá era muy grande, muchos hermanos, muchos primos, sobrinos lejanos y cercanos y todo. Entonces, me encantó este diseño para dedicárselos a mis abuelos de parte de mi mamá. Porque habla, ¿verdad? El dicho dice, de los niños, y entonces dice, no, no lloren por mí, ¿verdad? Pero dice que los niños lloran, pero es así como la familia, ¿no? Entonces, ellos tuvieron una familia muy grande, y entonces no sé por qué, pero se los dedico a ellos. Bueno, sí sé por qué, porque como les digo, todos sus hijos, los nietos, los sobrinos, todos los extrañamos bastante a los abuelos. Entonces, pues por eso. Entonces, esto lo hago en NPIs, que quiere decir que pues sigo la. No, mira, esta es. Bueno, pues este es. Hice la cosita aquí. Estuve enseñándolos por el otro, pero no. Este es el de este. Disculpen la equivocación. Los otros los tengo por ahí. Bueno, entonces, la costura no la tengo planchadita, pero ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¿Ok? Entonces, y el otro que tengo, me fascina también, no es de Halloween. El otro que tengo para WIPCO es el de Peacock. The Peacock, a Unicorn and a Badger. Me fascina este proyecto. Y compré una tela muy grande. Y es linen. Es lino, ¿verdad? Tela de lino. Así se dice, ¿verdad? Y entonces aquí va esto. Aquí voy.
Entonces, este proyecto no es de Halloween, pero, y lo tengo con todos los DMCs. Sí, entonces algunos proyectos tengo el DMC y algunos proyectos tengo la seda y algunos proyectos tengo diferentes tipos de sedas o diferentes tipos de hilaza porque me gusta explorar, porque quiero eventualmente, bueno, ando diseñando y quiero eventualmente poder hablar de las hilazas y las telas, aunque siempre se me olvidan las telas, pero quiero platicar de ellas con conocimiento, ¿verdad? Para poderles compartir a las personas cuando ya tenga yo mis diseños y todo ese rollo. Pero, como les digo, este proyecto, entonces por eso algunos proyectos tienen el DMC, algunos proyectos tienen la seda o juego con los colores y las telas. Bueno, entonces este proyecto me fascina. No es de Halloween, pero es muy buen proyecto para cuando viajas. Si quiero viajar en octubre, quiero tener unos viajecitos cortos de fin de semana, pero los quiero hacer. Bueno, entonces esos son mis proyectos de WIPCO para octubre. Y quiero hacer sobre todo el de Halloween y el otro, como les digo, para los caminos cuando ando viajando, si es que viajo, que espero viajar en octubre. En octubre cumplo años y entonces en octubre, aparte me fascina, aunque estoy extrañando mucho a mi sobrina. Mi sobrina vivía conmigo y se devolvió a Monterrey. Entonces la extraño mucho porque ella y yo disfrutábamos mucho los Halloweens y todo. Veíamos las películas y nos vestíamos de brujillas o de cositas así, ¿no? Con los nietos y los sobrinos y todo. Entonces, bueno, pues ahorita ando extrañándola mucho, pero pues ella está divirtiendo con su familia en Monterrey. Le mando un abrazo a mi hermana y a mi sobrina y a todos por allá, a la familia. Entonces, a lo mejor, pues quisiera viajar, pero si no se puede, pues ni modo. Pero como les digo, muy contenta y los invito a que me continúen visitando. Muy agradecida de los seguidores nuevos, muy agradecida también de que aquí anden conmigo y pues ojalá que lleguemos a los 1,000 ya pronto, pero si no, como quiera, voy a tener un video especial de todos mis diseños y de todos mis avances de mis diseños de Halloween. Entonces, ya empecé algunas cosas para Halloween, pero no las quiero compartir porque las quiero compartir a mediados de octubre. Como les digo, va a haber unos regalitos especialmente de Halloween. Solo que bien emocionada. Y las espero ver pronto. Y como siempre, inhala, exhala y borda otra crucita. Bye.